¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Ahora sí se comió de verdad, señores. Bueno, buenos días, bienvenidos a otro día más. No, buenos días, buena tarde, buena noche. Donde sea que usted esté, a la hora que usted esté viendo este canal, este programa, bienvenidos a Luica TV. ¿Cómo estás tú, Luica? Que te veo como un poco abastido de lechosa. Estoy analizando un punto sobre lo que vamos a hablar. Y realmente, yo estoy como dándole, estoy como buscándole la logística de esto que vamos a hablar hoy aquí. Lo que sucede es que este es un tema como medio complicado, porque es que nos compromete a nosotros, pero también compromete a mucha gente y a muchos seguidores que de seguro nos van a escribir y nos van a dar duro. Es que ese es el punto de Luica TV, todo lo que hablamos aquí nos compromete. Sí. Porque nosotros mencionamos nombres, no tenemos que ver con nadie. Si usted se quilló, quíllese, no importa. El punto es que tenemos un tema controversial. Tienen, ¿sí?, que quillarse, porque dime tú, porque hoy vamos a hablar de los tigres que están haciendo ruido en la calle. Queremos saber cómo es los pasos que hay que dar para convertirse en un real sonidista en República Dominicana. Ay, porque este es el único país de los sonidistas. Tú no ves otro país de que fulano está haciendo videos extraños y una conducta media loca para sonar en las redes, solamente aquí. No, lo que pasa es, sí hay, quizá, lo que pasa es que uno no le da seguimiento a esa gente, pero el sonidista dominicano tiene ciertas características. Exactamente. Que se da mucho a destacar. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo que muchos artistas urbanos están dejando el artistaje para meterse a sonidista, porque eso es lo que están siendo ahora, sonidistas. Sí, porque la carencia de talento hace que el débil se ponga a divariar. Luica, ¿por qué tú dices carencia de talento? Carencia de talento. ¿O es que ellos no hayan qué hacer? Porque si usted es artista y usted decidió ser artista urbano, enfóquese en hacer música. Cierto. ¿Por qué tú tienes que hacer un escándalo? ¿Por qué tú tienes que hacer un escándalo para sonar en las redes? Para mantenerte dique vigente. Tira un tema, suelta un tema. Atención, Tekashi y Aileen. Mira, Tekashi, estaba en la 42 ayer. Sí, ¿verdad? Yo lo vi. Estaba en la 42 ayer. Lo graban sin querer. Pero repartiendo un cuarto. Yo no sé. No. Andaba en la 42. Yo quiero saber que lo andaba buscando él por ahí. Buscando sonido. ¿Qué más va a hacer? Tú sabes, atrás de lo de él. Atrás de lo de él, porque ajá. Yo no sé. Ajá. Yo no sé, Yoli, no. Entonces, esas son otras formas de mantenerse vigente en las redes sociales. De que, mira cómo captaron a 6ix9ine, cómo sí lo captaron. Uh-huh. Eso para mí, que eso es planificado. Es que ya todo lo que ellos hagan a partir de ahora, para mí va a ser planificado, porque que uno no se lo toma en serio después. Uh-huh. Pero, ojo, no todos los sonidistas son urbanos. No todos son urbanos, yo he visto mucho. Sí, porque mucho ahorita no acaban a nosotros, sí. Nosotros hablamos pile de pi y después quieren atacarnos. No, aquí hay mucha gente sonidista. Mucha gente vieja poniéndose en esos disparates. Concho, alemán. Pero a mí lo que me quilla es que hay gente que tiene que hacer cosas que no está como que no está dentro de la lógica del sí, ser. Sí, como humano. Que exactamente. Como no que está, no parece. Coño, ¿cómo tú te metes de que una caña, loco, a mojarte en esa agua que te puede enfermar a ti, loco? Hacer un video para irte el dique viral. Yo no entiendo. ¿Por qué que eso solamente se ve aquí? ¿En serio, man? Eso solamente se ve aquí en República Dominicana. Entonces, mira que te voy a poner este ejemplo. Aquí la gente de una vez se coge con lo que es. Por allá anda un niño que ahora está dando entrevistas a todo el mundo. Porque le hicieron un clip en un noticiero. Y el niño se expresó muy bien. O sea, tenía un léxico perfecto. Sí. Por ahí anda ya todo el mundo haciendo la entrevista. Uh-huh. ¿Ustedes no creen que eso fue loco? ¿Ustedes no creen que eso fue preparado? No, eso no es preparado. No, no fue preparado. Es que aquí tenemos que sacarnos esa mentalidad de que todo lo que hace el otro, vamos también a hacerlo. Eso,
No, no es eso. Lo que pasa es que parecemos... ¿Tú sabes qué parecemos? Chimpancé. Copyright. No, parecemos chimpancé. Viene una persona que habla bonito y nos impresiona. Porque no estamos acostumbrados a ver esa vaina. Exacto. Alguien que hable lindo, alguien que hable bien. Eso no es algo del otro mundo. Exactamente. Eso no es algo del otro mundo. Eso no es un mérito que hable bien. Ajá. O que lea un libro. No, eso no es un mérito. Pero aquí lo es. Porque que estamos infestados. Pero me quilla que todo el mundo se hace eco de algo que es normal. Sí, pero de lo que no se hacen eco son de una persona minusválida que yo veo cada vez que vengo acá a esta plataforma vendiendo globos para sobrevivir justamente aquí en la Gómez con Kennedy. Sí, con Kennedy ahí mismo. Entonces, ¿por qué de eso no se hacen eco? Y de la gente que duermen debajo de los puentes. Ah, con eso no le gusta sonar. ¿Por qué será? No, porque eso no vende, eso no renta. No deja view. Eso no renta. No deja view. Eso no renta. Real. Pero oye, una de las características que tiene el sonidita dominicano es que siempre bate en olla. Diable, sí. Siempre bate en olla. Siempre bate en olla. Entonces... Oye, ¿cómo es la vaina? Coño, ¿verdad? Es la olla que lo pone creativo. Tú entras a TikTok ahora mismo y hay 500 tigres haciendo un live. Si entra este live, me tiro esta ponchera de vino. Me tiro esta ponchera de pintura, de harina. La olla, para que le den rosita y le den puñenda, ¿verdad? O sea, yo sé que la olla está fuerte, more. Señores, yo vi uno de que comiéndose de una comida de perro ahí, de que purina. Ajá. Para buscarte su lono view ahí. ¿En serio? Sí, un carajo ahí de... No, bueno, de lo que te manden, con eso que se va a pagar el hospital, ya. Normal. Fácil y sencillo, hermano. Usted quiere ese sonidito, usted tiene que saber los pros y los contras. Uh-huh. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los... sencillo. Bueno, lo pro es que te puedes hacer viral. Sí. Puedes tener ¿cómo se dice? Wow, se me fue la palabra, el término. Pero tú puedes tener seguidores. O sea que sigan tu contenido. O sea, ellos quieren salir en cabada. Sí. O sea, para salir con todos los medios. Es el detalle del sonidista, porque el sonidista está falta de atención. Los soniditas son tigres que están falta de atención. Uh-huh. Que tienen que hacer cosas que otra gente no hace. Exacto. Para sonar. Sí, porque el mayor logro de un sonidista dominicano es que a los foques lo entrevista. Ya lo dijo todo. Aquí hay gente que está haciendo contenido es para que a los foques lo entreviste. Oigan esto. O si no, para que le dé un espacio. Oigan esto. O si no, para que le dé un espacio. Si no es a los foques o el Whitney. Sí. Lamentablemente. Aquí hay gente haciendo estupideces para que le den una entrevista. Entonces, el talento tuyo, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Lo empeñaste en diciembre? Es que tú estás muy atrás, Luis. Que eso pasó ya a otra era. Ya eso no se usa de que talento. No. Eso es obsoleto. Ya el que tiene talento está atrás. Anda para el diablo. Ahora tú tienes que agarrar, ponerte un moño altísimo hasta allá, hasta el tope, y decir que tú estás preñada de Tolentino, del presidente. De... Anda, ¿me entiendes? ¡Ay, me reseteo! O decirle a Luis Abinader que sea padrino de la criatura. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¡Qué talento de la porra! Entonces, para ser sonidista en este país, hay que ser un estúpido. No es un estúpido. Porque es que todo el mundo tiene habilidades, tiene capacidad. Pero si tú la muestras y tú quieres hacerte viral... Por algo limpio, no se te va a dar. No te vas a pegar. Tienes que hacer una loquera. Tú no ves el tipo ese que se pegó de que me extraña, mami. Dime. Señora, que ahora... Pero ya, eso pasó, ya. Que ahora anda regando maíz con una paloma. Y ahora anda diciendo poemas. Explícame esa. No, aunque yo siento que esa es su personalidad. El que tipo, le hace. El tipo, me dicen, una persona que es cercana a él.
que él se convirtió. Se convirtió. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, pero él sigue usando franelita. Él sigue usando. No, porque ya es un personaje que él tiene, pero él está siguiendo ya los caminos de Dios. Ustedes se imaginan en la iglesia. Me extraña, mami. Un conviértete. No, sería un muy buen evangelista. Sí, sí. Pero con todo eso tatuado, señores, miren. Eso no importa. Lo importante es que aceptó ya, ¿me entiendes? Eso no importa. Entonces, miren, otra cosa. Que aquí en República Dominicana tenemos como una profesión de la universidad ser sonidista. Sí, porque aquí hay tigres suma con laude en sonido. Sí. Por ejemplo. La señora Chedi García. Chedi García. Luisca, yo no Chedi quiero García. Que Chedi nos coja a nosotros en su santa Chedi, voz. Chedi la que tiene... Doña Santa Chedi de Calcuta. Chedi mamá tiene que sonido. Tener un summa cum laude y tiene que tener también un posgrado en sonido. Digo, entre ella y Fautomata no se sabe. Porque Fauto ahora por estudiaron en la misma universidad. Puerto llora, sí. Fauto ahora. Ahora Puerto hace un comentario. Si no, Fauto tiene que revisarse, oíste. Porque Fauto también le gusta mucho, está cogiendo sonido, hablando de mujeres. Hablando de mujeres, mi hermano, tú un hombre. Por Dios. Pero Chedi es un excelente comediante. El problema de Chedi es que ella quiere opinar mucho en cosas que no le competen. Digo yo. Hermana. Porque es que en eso es que la gente dice que ella coge sonido dando su opinión. Pero está bien, tú puedes dar tu opinión, pero no acabar con esa persona. No acabar. Porque cuando hablan de tu hija, tú de una vez estás a la defensiva. Y queriendo maltratar a otros porque hablan de tu hija. Tú haces lo mismo. Entonces vamos a bajarle el sistema. Vamos a bajarle. Bueno. Como que el ejemplo como que no va con la realidad, ¿verdad? Claro, vamos a bajarle a eso. En realidad, mira, yo creo que en la UAS deberían de poner eso como materia. Dentro de la comunicación social, ¿verdad? Sí. Ser sonidista. Sonido ¿cómo suave. Ser sonidista y cómo ser un buen chismógrafo. Exacto. Deberían... Oye, estoy dando una luz a los rectores de las universidades que existen en este país. Pongan eso como materia. El Ministerio de Educación que lo ponga también. Ponga esa vaina. Para que usted vea el gran provecho que le van a sacar a la juventud dominicana. Sí, porque en realidad incluso hay materia de la universidad que nadie la usa. Explícame eso. Ese sonido de materias que hay en la universidad, que tú le estudias y al final tú haces otra cosa. Es como me dijo un amigo, de que, ¿para qué diablo yo estoy estudiando vaina de matemáticas? Si a mí no me dan nada de esa mierda en el trabajo. Yo no utilizo eso. Es como que, ven acá, tú vas al colmado y tú le vas a decir al colmado, mira, sácame la hipotenusa de ese salami. Ajá. ¿No? Eso yo nunca lo he usado en mi vida. El cateto opuesto, que la adyacente, que el DH. ¿Para qué fue que inventaron eso? No, y lo más grande, la raíz cuadrada de un plátano, señor. Ah. ¿Cómo expliqué? Yoli, una pregunta. Por donde usted vive, ¿usted no se ha topado con ese sonidita que se cree que el más guapo, el más tigre, el que más mujeres se da? Y al final el tipo lo que es una gallina loca. Claro. Que a la hora de la verdad, el tipo no resuelve y a correr los Lakers para un campo. Se desaparece para un campo. Sí. Pero lo bacano es, atención vos. Dale. Lo bacano es que tú lo ves siempre en pinta. Sí. Con la moda más actualizada. Ajá. Mucho dinero. Un celular... última gama. Y cuando tú le dices, préstame 500 pesos, no tiene ni uno. Entonces, ¿para qué diablo él tener sonido? No, para eso mismo, para joder, pasará. Porque ni cuarto te dan a ti por ser sonidista. A veces sí te dan cuarto. Pero que esos cuartos no duran. Los cuartos de que ganado, atento al sonido y atento. Tú tienes que inventarte después otro sonido diferente, porque si no la gente te va a coger odio. Otra vez este tipo con lo mismo. Entonces, a esos artistas que ahora están viviendo de eso, del sonido, de la controversia, vamos a ver si ya no cambian la vuelta en este 2024, si no cambian los papeles, porque ya estamos hartos de lo mismo.
Otra cosa es que ahora los chamaquitos le han dado para ponerse una jodida venda en la cabeza. Ese maldito sonido yo no lo entiendo. Señora, pero ¿qué es lo que quieren hacer con eso? Eso es para maquillarse. Eso se lo pone uno para hacerse el skincare. ¿Cómo tú me vas a ir de aquí a Ágora? Óyeme, 500 chamaquitos con venda de esa. ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Mm? Y ellos no saben que eso es para maquillaje, ellos. Ellos saben. Claro que yo claro te apuesto, que... yo te apuesto que eso se lo vieron a un artista urbano. Y ya. Y no saben lo que ¿quién es. ¿Quién fue que inventó eso? ¿Será el Dillon? El Dillon Baby tiene que ser. Sí. ¿Es Dillon? Es Dillon. Es Dillon que lo usa. Sí, sí, él es el que lo usa. Vaina. Él es que lo usa. Entonces, demasiado. Los estúpidos que lo siguen quieren llevar esa moda a otro nivel. Pero estúpido, fíjate en lo que tú estás usando. Porque como dice Yoli, eso es para maquillarse, eso es para recogerse el pelo, hermano. Eso es para recogerse el pelo. Yoli, ¿tú te imaginas algo que ponerse una vaina de esa? Me viene con una vaina de esa. Voy a traer uno para que ustedes vean qué es. Sí, sí, porque hay gente sí. que lo más... Voy a traer uno. Voy a traer uno. Es verdad, hay gente... Yo te apuesto... y póngalo usted en los comentarios si esa bendita que dice Yoli usted la conoce y cómo se llama. Claro. Porque eso tiene un nombre. Claro que sí, claro. Porque Yoli la usa. Ella yo la uso, ella yo tengo tiene. Una, pero ahora me dan ganas de quemar la mía. De quemar, no ponérmela más. Entonces, mira, para que tú veas, tú te la pones, sales al colmado a comprar algo colmado y de una vez dices, oh, pues Yoli está la moda. Wow, hey, te queda duro. Y ella se queda así. ¿Pero es qué? Esa vaina, esa bendita. Ay. No, y ahora... Este lo país tiene que cambiar. No, y también ahora la moda de dejarle la etiqueta puesta a la ropa. ¿Sí? Sí. Señores, no hay una vaina que a mí más me quille. De que una gente... En estos días, yo me topando en el megacentro. Yo me topé con una persona y yo le dije, sin querer, señor, oigan, yo soy inocente. Que hasta ¡ay, Jesús! Me dio un boche. Yo le dije, maestro, mire la etiqueta, se le está saliendo. Ay, Jesús. Mano, pero usted no ve que es lo que está a la moda. Loco, a mí me dejaron seco. Seco me dejaron. Yo no supe ni qué responder. A un amigo mío le arrancando el poloche y le rompen el poloche. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ven acá, cuando esa gente anda, ¿por qué me parece un atracador de esto que rompe el ropa? ¿Pero por qué hay que hacer eso? Para tener un sonido. Eso es lo que era. ¿Por qué, hermano? Si usted sabe que usted se ve ridículo en la calle con esas etiquetas, ¿por qué? No esté copiando modas extranjeras. Digo, la moda es universal. Hola, la moda universal. Sí, pero no. Pero si a usted no le queda, déjese de eso. Déjese de eso. Como si estuvieran haciendo promoción por intercambio. Sí, sí. Eso no está. Eso es etiqueta. Quítense. Ahora, Marcial, ¿qué hace un tipo subido en un puente? ¿Qué hace un tipo metido en una cañada, ensuciándose con esa agua? ¿Qué hace un tipo dándole un beso a un perro? Ay, pero no madre. Un beso de que aquí. Porque se le puede dar por ahí. En la boca, lambiéndolo y todo. Haciendo un video para hacerse viral. Bueno. Señores, yo siempre he dicho que las redes sociales son la mejor herramienta comunicacional, dependiendo si usted no lo distorsiona. Porque de verdad, mira, yo he visto cosas. Lo último que yo vi fue, atención a la Victoria. ¿Qué? La Victoria. Ay. Cuidado, por... No la cárcel, no la cárcel. Ah, ok, ya, ok, ok. El municipio de La Victoria. Señores, ajá. Es verdad que esto está para llamar la atención a la gente que... Hay un alcalde allá que se hizo una encuesta el mismo. Ajá. Declarándose ganador que él estaba pegado. Y cogió a un policía que no podía. ¿Cómo que se llama? El Rubio. El Rubio. El Rubio. El Rubio. Cariñosamente Rubio. Ajá. Es un Rubio. ¿Cómo diablo tú te encuestas tú mismo y a 5 de tus empleados sí. que andaban contigo en la guagua? Oye, oye. Y hay veces que no respondiera, que él era el máximo, que él estaba pegado. ¿Tú te imaginas de que yo aquí, de que ¿te gusta Luis Cateve? No, pero señora. Oye, ese sonido, atención. Emma, miren, igual trae el video. Y el policía dice, sí, sí, el alcalde va a repetir, no, está haciendo un buen trabajo. No, oye la respuesta del policía, ajá. Ese es el mejor alcalde. Ahora, ajá. Hay uno que fue donde yo me mié de la risa, que cuando le pusieron el micrófono dije, caballero,
¿Y usted se siente feliz? Y el tipo con la cara como un perro burrito. Sí. Sí, el diacho. Oye, yo estoy feliz, pero yo quiero que tú me veas la cara. Y nunca se rió. Nunca se rió. Ahora, cinco pasos para esos nuevos aprendices del sonido en República Dominicana. ¿Cuáles son esos cinco pasos que deben dar? Bueno, lo primero que tienen que hacer es... Enfócame, Marcial. No, espérate. No, esto vamos a presentarlo. Vamos a darle más flow. No, pero no, presenta que me digan los cinco pasos que hay que dar. Pues yo voy a decir uno. Atención, que es un tutorial que estamos dando ustedes. No, señor, es un tutorial. No, sí. Vamos a dar los cinco pasos. Yo voy a presentarle a ustedes como se debe, como si fuera un tutorial. Sí, sí. Atención, nuestra gente de Luica TV. Uh-huh. Con ustedes, el tutorial de cómo usted puede ser un buen sonidista. Ahí adelante, Yoli. Dale, Yoli. Lo primero es que usted tiene que cambiarse el nombre en Facebook. Cambia ese nombre. Eso de que Rafael Rodríguez Mansueta. No. Tu real Rafi. Ya. Ahí tu está. Real Rafi, ¿eh? Y los puntico. Y los punticos arriba de la A. Uh-huh. Y esa bolita que le ponen. Y esos cotejos, esa vaina. Ese es el primero. Uh-huh. Paso número 2, Luica. El paso número 2 es ser vago. No tener empleo, no. Nada. No, exacto. Nada. Tiene que estar desempleado. Ni trabajar en un colmado, nada. El vago número uno del barrio eres tú. Eso es lo primero que tú tienes que hacer para tú ser sonidita. Paso número 3. Si tú no tienes cuenta de TikTok, tienes que abrirte una, amor. Tienes que abrirte una cuenta de TikTok porque está atrás. ¿Qué pasó? Esa es la mata del sonido. Una cuenta de TikTok y hacer live todos los días, durar el día entero haciendo live. Eso es lo que tienen que hacer. Ah, y pedir que le den tap tap a la pantalla. Esa es tu función. ¿Cómo fue? Tap tap a la pantalla. Así, tienes que mantenerte así, papá, para que... ¿Tú me entiendes? Dale, con el otro. Número 4. Diablo, yo me leí. El día entero. Ay, mi madre. Oye, paso número 4, Que usted... Ay... Hasta se me olvidó el fucking man con esa vaina de la tarde. ¿Pero es así? Está la pantalla. ¿En serio? Ay, ¿qué está ahí? Mira ahí. Amigos, está la pantalla. Ey, tú, seguidor de Luica TV. ¿En serio? Está la pantalla. Ahí yo he visto tigres que duran una hora dándole así. ¿En serio? El día entero. No, así no. Mira, a mí me apareció una vez, tres veces el mismo tipo. Y estaba y en la mañana, después en la tarde, después en la noche. Y el tipo todavía estaba así que... Está la pantalla. Mi amor, pero... Oye, uno me vaina de verdad. Pero mira, el número 4. Que yo creo que es uno de los fundamentales. Para tú ser sonidita. Ese hater y comentar mal en todas las plataformas digitales. Yeah. En todas. No hay un comentario tuyo positivo, desgraciado, del diablo. No hay ni uno. Tú eres el hater de todos los haters. Es el cuarto paso. Sea un hater y comentar mal en todas las plataformas. Pero ahora tú te preguntas, ¿qué hace ese bandido? ¿Qué hace? ¿Cuál es tu profesión, papi? Dime, ¿cómo tú generas dinero? Uh-huh. Sí, es verdad. Eso, tiene que ser hater. Eso es así. Sí. Y paso número 5 y extremo. Esos haters de Luica TV son soniditas todavía. Ay, 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 ay. Son haters. Son soniditas. Ya te descubrimos. Ay, lo digo. Y no tienen ninguno en los bolsillos. Ay, de granado. Ay, Dios. Yoli, paso número 5. El último paso. Tiene que hablar raro. No puede hablar bien. No. Por ejemplo. No puede no hablar bien como nosotros, como estamos hablando. Esta computadora está dañada. No. ¿Cómo lo diría no. un tipo así? Mamá. Hay que bregar esa computadora. Hay que bregar. No puede decir laptop. Está bobo eso, está bobo. Está bobo. No sí, puede sí. decir laptop, tiene que decir lato. 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 Es verdad, sí, porque se come no. como la. Los signos de interrogación. Pero, Se roban todo. Pero así mismo como tú hablas, tienes que escribir, papá. No puedes escribir y que con punto. Allá. Y acento y va. No. Un palomo. Sí. Un palomo. No, después te dicen que tú estás atrás. Uh-huh. Mano, tú estás loco. Uh-huh. Yeah. Esa gente que nos critica, de que ustedes son una falta de educación, qué sé yo qué. Pero escriben malísimo. Entonces, more. Esos son soniditas.
Esos son algunos de los pasos, pero hay más pasos, señores, que usted lo puede seguir buscando. Búscalo en Google. Búscalo en Google, que están ahí. Búscalo en Google, están ahí toditos, señores. ¿Pero en qué página estará ese? No, y además... La RAE Dominicana. Si algunos de los que nos siguen saben algún paso, que lo escriban ahí abajo, ¿verdad? Sí. Que dejen su comentario diciendo. Y otra cosa... Y que ellos decidan quién es el sonidista del año 2023, que lo vamos a premiar aquí. Uh-huh. A final de este mes, vamos a ver, que ellos lo pongan. Ah, ahí. Otra cosa que se me olvidó, otra cosa. El sonidista, oye, el sonidista del barrio. Oye, ¿cuál es el flow? Oye, ¿cuál es el flow? Un poloche oversize. Una bermuda, una chancletica de la Croc, que ahora le ponen una vaina arriba, como unos... Como unos charms, botones. Como unos pins. Ajá, ay, como sí, unos pins. Y en media. Ya. Es pero el ese flow está duro. Es el flow del sonido. Es el flow del sonidista. Hay que ver. Y la gorra, ¿dónde la sacas? Sí, y la gorra también. Esa gorra tiene un bajo. Tú como, ¿sí?, que ves mucho. Mucho esa gorra. La gorra tiene que ver. Lávenla, mis hijos. Uy, eso se lava, mis hijos. Eso se lava. Te lo marcía. Espérate, que hubo un sonido con un sonido. Mira, el de sonidista, un apagón aquí. No, el sonidista no está haciendo una vaina del diablo, que hasta la cámara se fue. No, mira, yo creo que ahorita te jalan los pies, mira ahora. No. Oye, realmente Presidente de la República Dominicana, enfócame. Luica, que te habla. Luis Abinader, le habla Julio Sánchez, a.k.a. Luica. Por favor, todo aquel que usted vea con los pantalones más para abajo de la cintura, lléveselo preso. Pero urgente, urgente, por favor, a los guardias, que lo agarren y se lo lleven. No podemos permitir que un tigre tenga el pantalón en la rodilla y caminando así como que... Y esa lo que era. Sí, estoy de acuerdo. Señor ministro de ahí, de... Caramba, ¿cómo que se llama? Ese mismo. De la Fuerza Armada, por favor. Sí. Que los guardias que están en la frontera dejen de estar haciendo live. Ay, sí. Espérate. Bro. De por Dios. Bro, mire. De por Dios. Mire. En serio. Usted no sabe lo que esos tigres aguantan ahí. Eso. Mejor llévatelo. Esto es Luica TV, señor. Esto es Luica TV.